Hola, ¿qué tal, amigos de Sinaloa en Línea? Estamos aquí otra vez, de nuevo, con mucho gusto, claro que sí, haciendo esta transmisión del clima. Me encanta, ¿eh? Estamos muy, muy, muy a gusto. Yo me siento muy contenta, ¿eh? Ayer la pasé súper rico. Vayan a ver la entrevista, amigos, con nada más y nada menos que con Héctor Limón. Se van a divertir muchísimo, se los aseguro, se los prometo, ¿eh? Y bueno, hoy estoy fascinada con este clima tan, tan rico. Bueno, sí está haciendo calor, no les voy a echar mentiras, ¿eh? 29 grados, siendo las... ¿Qué horas son, amiguis? Las 10 con 2 minutos. ¡Hola, iranas! Pero si se vienen súper guapas. Ni parece que van a venir a la playa, ¿eh? O sea, el glamour ante todo, ¿eh? Nunca hay que perderlo. Y bueno, les decía que estamos ahorita a las 10 de la mañana... A 29 grados con una sensación térmica de 33 grados centígrados. Sí está fuertecito. Lo van a sentir más si se vienen a hacer ejercicio. Pero si usted se viene a la playa con su gorrita, su sombrerito, unos lentecitos, su toallita para ponerla y acostarse y recostarse. No, está súper a gusto aquí, está corriendo airecito, vientecito rico, fresquecito. Y mire por allá la parejita que está, ya la viste, Eric. La que anda ya de amorosa. ¿Haciendo el amor? No, claro que no. Pero andan muy beso y beso, míralos. Ahorita yo me voy a meter también ahí. Qué hermoso se ve la mañana del día de hoy. Están preguntando por tus lentes, ¿dónde los compraste? No los compré, me los regaló el tigre. Hicimos un en vivo hace como una semanita, por allá por la Sánchez Taboada, ahí por el clavadista. Y el señor, pues muy amable, me dijo, ¿sabes qué, muchacha? Está muy fuerte el sol, ponte los lentecitos, también hagan un sombrerito. Y pues súper que me lo puse y ahí andaba. Me vistió el señor ese día, la verdad que muy bien, me veía súper glamurosa. Y miren, cuídame... Cuídame, sí, vayan y visiten el tigre y cómprenle. Ahí ustedes van a decir, oye, ¿dónde está el tigre? Es decir, aquí este puesto azulito, aquí va a estar, ¿eh? Miren, es que ve el cabello, qué hermoso se me ve hoy. ¿Sí o no? ¡Ey, te estoy diciendo que me enfoques! Le quiero contar a la gente, a las muchachas, a las que nos están viendo, que son de aquí de Mazatlán y a las que no, también pueden venirse a hacerse sus arreglitos aquí con Rosy Colio al Salón Belleza Miss Love. Que yo ya estoy súper emocionada. Ya mañana es mi entrega de papeles. ¡Ey, amiguis! Es de aquí arriba. Acá arriba es la producción, ¿eh? No, en pocas abajo. Estoy muy emocionada. Ya mañana es mi entrega de papeles. Pero bueno, yo ya después les estaré ahí dando algunos chismes de mi graduación y todo. Porque hay un invitado especial, ¿eh? Ay, estoy muy emocionada. Pero lo que venimos hoy es darle las recomendaciones. Darle las recomendaciones del clima. Dale las recomendaciones del clima, amigos, ¿eh? Entonces, si van a venir a la playa, tráiganse. Aquí traigo yo mi paragüita, mi sombrilla. Es muy importante traérsela. Y porque sí están fuertes los rayos del sol. Entonces, para evitar cualquier cosa, porque las enfermedades de piel están muy a la orden del día. Entonces, la sombrilla, bloqueadorcito, ahorita ya le compartí de mi bloqueador a mi compañero Eric porque se le olvidó el sombrero y también los lentes. Es que se levantó muy tarde y la verdad es que así no, ¿eh? Dice Charlie Lizárraga, nos dice, toalla, hielera y bronceador. Él se quiere broncear, ¿eh? Yo por lo pronto no me quiero broncear. Ahorita así con este colorcito está muy bien. Ay, el bikini, ay, ese sí te lo voy a deber, ¿eh? Pero espérame un ratito, unas 3 semanitas más y listo. Voy a irme en bikini a dar el clima. Dice Lupita Sapien, Tony Moreno está etiquetando. ¡Vámonas! Ay, claro que sí. Ya viste a la señora, es que en bikini. ¿Saben que para ponerse bikini no hay edad? O sea, uno viene aquí a disfrutar. No piensen que si van a poner bikini van a venir a la playa aquí a Mazatlán, nos van a andar criticando. No, hombre, eso aquí no hacemos. Aquí somos muy, muy simpáticos. Aquí te vamos a tratar como si fueras amigos de años, ¿sí o no, Eric? Sí, la verdad que sí, amigos. Buenos días. A toda la gente que nos está viendo ahorita, esta mañana soleada. Hoy, no muy calurosa, será por el horario. Pero fíjate que no siento tan helado.
No, ya, también. Calado, el sol tan calado, no me cala, pero será porque estamos en la sombrita. Pero bueno, aquí Rosina ya me pasó el bloqueador solar, y bueno, con todas las ganas de meterme a la playa, la verdad que, fíjate que me voy a venir un día en la tarde, exclusivamente a nadar a la playa, fíjate Rosina, ¿eh? ¿Sabes nadar tú? No creo, pero bueno. Yo no sé nada. A todas las personas que están enviando sus saludos, un saludo para Leris, dice el jefe Mahatma, aquí está la Rosina, está soñado todavía con la entrevista de ayer, que se la pasó increíble, dice que más trabajos de esos quiere hacer, así que... Súper que sí. Ahí está, la disposición de la Rosina, que ya mañana le entregan los papeles, ahora sí. Mira, Eddie, ¿qué te parece si bajamos tantito a la playa? Vamos. Mira, Leonel Camará nos dice saludos desde Quintana Roo, pues un saludito hasta allá también. A ver, Juan Patiño nos dice, hola, una pregunta, ¿cuándo es el carnaval de Mazatlán, Sinaloa? Ya tengo tiempo que no voy, me gustaría... Ah, ok. Mira, el carnaval casi siempre es a finales de febrero. Sí, sí, ¿verdad, Eric? Siempre es a finales de febrero, entonces ahí a principios de marzo. Y pues 20 para el próximo año. Va a estar súper increíble. Vamos a echar la casa por la ventana. Ahora sí que vamos a echar el puerto por la ventana. Va a estar bien, bien, súper increíble el carnaval. ¿Por qué? Porque sí... Va a haber de todo, voy a estar yo por... ¡Ah! ¿Verdad? Y miren, o sea, la gente... ¡Ay, mira, Edith! ¿Sí has escuchado cómo se llaman estas algas que empiezan a salir de ahora sí que de pronto un montón? El ragazo, rascuazo. No, mira... No voy a decir, mejor no voy a decir... ¡Sargazo! ¡Sargazo, eso! Sargazo. Pues dije sargazo. Esos son algas, pero cuando empiezan a salir demasiados. Uy, ¿para qué no venimos al sol? Ay, no, tú quieres estar en la sombra solamente. Y mira, la pareja ya anda corriendo, no quiere salir. Miren. Amiga. No, mira mi amiga, qué bonita se ve con esa batita, me encanta. Se la voy a robar ahorita. Ay, ¿de dónde nos visitan? Ay, sí. De Chiapas. Ajá. Ay, me encanta, Oiga, en Chiapas está muy bonito, ¿por qué venimos para acá? Ah, pues venimos a conocer Sinaloa, que pasa en la televisión, y pues por eso venimos a la playa. A ver si es así. ¿En Chiapas qué hay de bonito? Pues Palenque, San Cristóbal, Chiapa de Corzo. El Cañón del Sumidero, ajá. Cascadas de... ya no me acuerdo. Allá, con eso. Y no solamente de allá se... ¿Novio o esposo? Es mi esposo. ¡Ea! ¡Esposo! ¿Y no se va a meter o está cuidando aquí las cosas? Ajá, estamos cuidándolas. No, hombre, aquí no se la roban, señora, métase. También usted. Ahorita me meto entonces. Ay, es que ve qué bonito. Y es algo lo que vamos a encontrar ahí en Chiapas, ¿verdad? Sí, es manta bordada por las mujeres chiapanecas de Sinacantán. Ahí está, amigos. Hay que consumir producto mexicano. No compren imitaciones. Muchas gracias, que se la pasen muy bonito. Aquí ya me andaban diciendo, es sargazo, así es. Vamos a meternos a la playa. ¡Ay, que estoy bien hermosa! Me dice Alejandro Hernández. ¡Ay, muchas gracias! Y la verdad es que sí, Flores Dalila, está súper hermoso ese vestido. Me encantó. Y hay que consumir, amigos, eso. ¡Ay, el niño! ¡Ven, ven! Pequeñín. ¡Íralo! Entra en la tanguita como anda. ¿De dónde nos visitas? De Nuevo León. De Nuevo León, ay, una vueltecita, a ver, yo te agarro. ¡Ay! Oye, dame un besito, sí. ¡Ay! Ya me enamoré, no, mentiras. Oye, ¿y tus papás? No, nada más vino mi abuelo. ¿Y dónde está tu abuelito? Mi abuelito, ahí está, atrás. ¿El de la carpita? No, el de que está atrás de la silla. Ah, está atrás del... ¡Ay, ya lo habían escondido el señor! Oye... ¡Hola, señor! Oye, dile a tu abuelo que te cuide, porque ahorita pues está peligroso que andes tú solito aquí en la playa. Amigos, por favor. ¡Ay, ay! Me alcanzó el agua. Me alcanza. No te metas tú solito, ¿eh? Por favor, hay que hacer caso a esta recomendación. ¡Ay, qué otro beso, pues! No, amigo, no seas así. No hay que corromper al niño. Muchas gracias, ¿eh? Y un saludito hasta Nuevo León.
Y mire, a Saltacuna, Rosina. Ya ves lo que ocasionas tú, Eric. No, hombre, Flores, Dalila. ¿Cómo crees? Ah, Ilma. Ilma Hermosa me dice. Una vuelta. Pues es que sí. Está bonito el niño. Está... Pero lo que me preocupa es que no estaba su abuelito ahí, pues. Entonces, tienen que cuidar a los niños. Estaba pequeño, como unos, ponle, 7 años. Entonces, si van a venir con niños, ustedes, padres de familia, adultos, sobrinos, primos, por favor, esténse aquí, ¿ra? Pendiente de los niños. Lo más recomendable es que se metan con ellos porque, pues, está peligroso el agua y tuvimos ahí unos casos de decesos por ahogamiento de personas que hicieron caso omiso a las indicaciones de las autoridades de que estaba el mar bravo. Y, ay no, Eric, esa pareja anda con todo, tan temprano, ahorita veo que la cargaba y le daba maromas y vuelta por aquí, vuelta por allá. ¿Y se te antojó? No, 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 pero andan bien, bien enamorados ellos, Dice, qué bonita se ve la playa, saludos, no hay tanta gente, saludos desde Guadalajara. Así es, Teresa Venegas Solís, fíjate que hoy no hay tanta gente, pero por la hora creo, porque desde las 8 de la mañana estaba muy, muy lleno aquí, porque hacen clases de natación, y pues ahorita es jueves, entonces yo creo que ya mañana va a estarse ahora sí que teniendo mucha afluencia a la playa de turistas, de locales también que vienen a vacacionar y disfrutar, a bañarse. Yo quisiera ya bañarme también. Lo quiero hacer, el clima desde la Isla de la Piedra, ¿verdad? Estaría súper bien eso. Pero bueno, amigos, a los que se van conectando apenas a la transmisión, estamos a 29 grados centígrados con una sensación térmica de 33. Ahorita ya sí, ya lo sentí un poquito más el calor porque yo estoy pues ya ahora sí que bajo los rayos del sol. Pero ustedes bien protegidos con bloqueador. Hay que estarse manteniendo hidratados, tomando mucha agua. De hecho, las autoridades ahora empezaron a recomendar que se tomaran 3 litros de agua, porque va a estar súper fuerte el calor. De hecho, incluso mañana se esperan... 3 litros de agua, amigo, así es. Se pueden tomar, no, bueno, no es recomendable hasta más porque puede hacerte daño, nada. Pero el agua es vital, o sea, es el líquido vital que nuestro cuerpo necesita para mantenerse vivo. Y, ay, oye, tampoco me hagas un close-up así. Ahí lo van a decir, el bigote que tengo, ¡Tengo bigote! Me hacen bullying ahí en la oficina de que tengo bigote, porque mi compañero Erick el otro día dijo tengo bigote y yo no sé, inconscientemente le dije, ¡ay, yo también! Pero bueno, amigos, seguimos con las recomendaciones. Les comentaba, se espera que mañana, el día de mañana, el clima esté hasta 50 grados, se sienta hasta 50 grados. ¿Tú qué piensas esto, Erick? 50 grados, mañana. Sí, ¿no has visto las noticias? De sensación térmica. De sensación térmica, obvio. Ay, no, pues 50 grados, sensación térmica de 90, oye, nos morimos aquí. ¿Cuándo nos visitas a Mahahual, Quintana Roo? Te están preguntando. Muchas gracias, Leonel Camara, por la invitación. Un saludo hasta allá, hasta Quintana Roo. Cualquier rato no perdemos la fe de irnos a otras partes de la República y qué más que a Quintana Roo. La verdad que lo que he visto, yo no conozco, pero se ven unas playas hermosas, lugares muy padres y muchas gracias. Recomiendan un hotel, dice. Todos están bonitos aquí, ¿sí o no, Eric? Sí, la verdad que sí. Oye, para Leonel que me anda invitando allá a Quintana Roo, pues, píchatelo, amigo, ¿o qué? Uy, ¿qué apuntada eres, Rosina? Pues me está invitando. Sí, no, el que invita paga. Así es. Ay, Charlie Lizárraga. Nos está, insiste, ya tiene el rato de que transmitamos en el Kelita. Ahí sí nos está escuchando nuestro jefe Mahatma, pues... Bueno, no te saben el nombre de tu jefe, no creo que te mande. Mahatma Millán. Mahatma, ay, pues me trambuliqué. Uy, de veras, Mi compañero él ahorita no, como que anda enojado, algo le pasa. El que invita paga, así es. Twikis Otelo. Mira, pues nombre de un buen hotel, es que no podemos decir marcas.
¿O sí podemos, Eri? No sé, la verdad. No podemos, pero ahí manda un mensajito a la página y ya con gusto te lo decimos en privado. Dice Lores Carrión García. El hotel de Cima es muy buen prospecto, el hotel de Cima. Está ahí para que se vayan a hospedar, precios muy accesibles. La verdad no tengo idea de cuánto, pero son muy accesibles a los que he escuchado. Y bueno, donde sea, donde te quedes aquí en Mazatlán, no importa. El que llegara a dormir no importa, lo que importa es venir a disfrutar. Recorrido por todo el malecón, faro, centro histórico, el embarcadero, la isla de la piedra, no, uh-huh. Hay muchas cosas por hacer, zona dorada, no, hay muchísimas cosas por hacer, cerritos, así que es. El lugar no importa dónde te quedes, si te quedas en una vecindad aquí de 100 pesos la noche. Ay, ¿cuáles son esas para ir, oye? Y que esté el puro... La pura cama, el puro tendido. El puro piso, con eso, así que, Como dice la canción, aquí hasta un pobre se siente millonario. Exactamente, ya lo dijo el señor José Alfredo Jiménez. Y bueno, pues, muchos saludos a todas las personas que nos están escribiendo. De verdad que tratamos de leer todos los mensajes, pero van. Se pasan muy rápido, así es, se pasan muy rápido. Javier Tavera, desde Torreón, muchas gracias. A Charlie Lizárraga, hasta en una pulmonía maleconear, exactamente. Así es, y con unos botes bien fríos y más en esta temporada. Por ahí estaba leyendo un comentario de que también se pone el clima en agosto y septiembre. Pues déjame decirte que son los meses muy fuertes en calor, que de ley vas a traer siempre una ballena en tu mano, un bote en tu mano, una cerveza en tu mano, o ya de perdida... Un tejuinito, esta bebida tan rica que no en todas partes de México hay, pero que está deliciosa. Oye, así que. Hablando de tejuino, me sorprendió mucho que cuando fui a Guadalajara, de las tantas veces que he ido a Guadalajara. Ahí está Julio López, saludos desde mi recámara. Ay, me dejas contar mi historia, Eric. Es que no quiere, ya me mojé. Ok, bueno, fui a Guadalajara, ¿no? Entonces me. Ay, fui ya te por cuenta un que. Muchas gracias, Julio López, saludos para ti también. Ahí está. Ya, por favor, déjame. Quiero contar mi historia. Fui a Guadalajara y pues vi que decía tejuino y dije, voy a pedir un tejuino. Y pues ya me lo dieron, ¿no? Y me dice, ¡ey, espérate, señorita! Me dice, le falta la bola de nieve de limón. Le ponen nieve de limón al tejuino. Uy, qué ingenioso es. Oye, ingenioso. Estaba bueno y me gustó, Pero, la, ya no. Era si, todo. Ah, pues sí, era todo. Está muy bonito. Saludos para Guadalajara. Me encanta. Ahí está, un agua de cebada, indiscutiblemente el agua de cebada, una delicia, una chulada. Oye, pero no necesariamente tiene que ser ballena, Luego es que Eric les da las recomendaciones para que se las pongan recomendaciones pedos. Sana, no. Ay, ya es su bronca si se ponen pedos o no. No, yo les digo que una agüita. Una agüita fresca, amigos, no tomen cerveza. Es mala, Rafael les daña Valdez los... Dice que transmite en bikini y en 1, 2 por 3 se llena la playa. La verdad que sí. Oye, no, ve el de abajo. Amigos, José Ríos. Quiero confesarles que la Rosina no quiere transmitir en vivo porque dice que tiene unas piernas muy feas. Dicen, ¿ustedes qué opinan? ¡Ey, deja de enfocarme en las piernas! No, amigos, lo que pasa es que ahorita no, más al ratito, más adelante. Pero oye, José Ríos me dice... Yo te invito a Cancún, tú pon la fecha, Ahí está, Rosina se nos va a Cancún. Se nos va a Cancún la Rosina, así que... Ay, dice, redes sociales de la niña con bigote. Pues me puedes buscar como Rosina Grave y Rosina Grave en Instagram, Ahí me pueden buscar, amigos. No la sigan porque no tiene fotos. Y tengo fotos, amigos. Tengo tres fotos. Es que, pues, no utilizo mucho las redes sociales, pero... Ya estando en este medio, vamos a estar en contacto. Mira, si puedes enfocar, ya está llegando la gente. Es que era muy tempranito. ¿A cuántos grados estamos entonces? Estamos a 29 grados con una sensación térmica de 33. Mira, la gente se ve que se le empieza a pasar bien. Ya empiezan a montar las paragüitas con las sillitas. Creo que se rentan, ¿verdad? Esas. Está súper bien. Y miren... Vienen familias de todo, vienen aquí a pasarla rico y increíble. Amigos, recuerden las recomendaciones para esta temporada de calor. Vamos a estarle, pues, ya que empiecen ahora sí las temporadas de lluvia,
pues dándole toda la información para que ustedes se cuiden y pues no vayan a tener algún accidente. Les recuerdo, un sombrero, unas gafas de sol, bloqueador es sumamente importante. Yo ya traigo puesto una sombrilla que por... bueno, no la puedo cargar, pero por favor, si ustedes van a salir al sol por mucho tiempo a caminar, no sé qué yo, a salir a trabajar, entonces pónganse la sombrilla, que la verdad es que sí está muy fuerte el sol, y más a la hora de la comida, entre 1 y 4 de la tarde, que ahí sí, mejor ni salir, ¿eh? Pero amigos, que espero que se la pasen muy bien este día, y ya casi es viernes, ¿eh? A disfrutar y a bailar y a gozar de la hermosa vida que tenemos, ¿eh? Porque solamente se vive una vez. ¡Hasta mañana!